Oye, ¿sabes ese papel que te dan en el aeropuerto? Se escanea y luego lo arrojas a la basura. Sí, esos pases de aburrar. Quiero decir, pases de abordar. Hay muchas razones por las que podrías querer aferrarte a ellos en tu próximo viaje. Número 1. Es más vulnerable de lo que piensas. La mayoría de nosotros tendemos a guardar ese pase hasta la puerta de embarque. Una vez que nos sentamos, podrías colocarlo en los bolsillos laterales de tu equipaje de mano, ese bolsillo del asiento frente a ti, o incluso usarlo como un marcador para la revista en vuelo. Es entonces cuando tu información personal puede quedar expuesta. Por ejemplo, tu número 2, nombre completo. Antes que nada, ¿quién quiere que completos desconocidos sepan su nombre? Tu nombre puede ser etiquetado para llevar a cabo todo tipo de acciones sin que lo sepas. O simplemente pueden buscarte en las redes sociales y encontrar tus fotos y detalles sobre ti allí. ¿No debería ser tu nombre la parte más segura de tu información personal? Ciertamente, ninguna transacción, sea fraudulenta o no, se puede completar sin ponerle un nombre. Del mismo modo, está tu número 3, registro de nombre de pasajeros. Una vez que presentes tu boleto electrónico que incluye ese registro de nombre de pasajeros de 6 dígitos o PNR, y eso es todo lo que se necesita para imprimir la tarjeta de embarque. Desafortunadamente, solo el 2% de los viajeros optan por la tarjeta de embarque móvil. Eso significa que el 98% restante está potencialmente expuesto con las impresas. ¿En qué grupo estás tú? Número 4. Número de ticket. Para hacer cualquier cosa que implique tu reserva de vuelo confirmada, todo lo que se necesita es saber tu nombre completo combinado con el registro de nombre de pasajeros o tu número de boleto. ¡Hey! Alguien puede usar esos detalles para cancelar tu reserva. Número 5. El nombre y el número de tu compañía aérea. Puede parecer que no hay nada que mantener confidencial con la aerolínea por la que estás volando, pero un estafador también necesita conocer la aerolínea cuando intenta cancelar tu vuelo. ¿Y a qué puede conducir eso? Número 6. Una puerta abierta para estafadores. Tu viaje ha llegado a su fin y volverás a casa al día siguiente. Cuando intentas hacer un check-in en línea, recibes un mensaje que dice que tu reserva de vuelo ha sido cancelada. Y en un instante, un estafador te contacta para ofrecerte ayuda. Ahora ya sabes que el inicio de sesión de tu aerolínea se ha visto comprometido y es demasiado tarde. Número 7. Itinerario de viaje. Es posible que no seas una celebridad o un CEO multimillonario volando por todo el mundo. Pero ¿qué pasa si alguien sigue tus movimientos por alguna razón siniestra? ¿Podrían estar planeando robar tu casa? O lo que es peor, quizá quieran entrometerse en tu vida privada. Número 8. Código de barras. El código de barras de la tarjeta de embarque está normalmente en la parte inferior derecha. Publicarla junto con todos los demás datos personales allí, en las redes sociales, es todo lo que se necesita para exponer tu información privada. Incluso si estás entusiasmado con este viaje, nunca publiques en línea ninguna foto de una tarjeta de embarque. Número 9. Tus detalles de contacto. Esto realmente te pondrá nervioso. Tu dirección particular, correo electrónico, número de teléfono de contacto, todo está en ese código de barras. Ahora tu seguridad física podría estar en riesgo. ¿Necesitas más información convincente de que tu tarjeta de embarque está llena de información increíblemente personal? Bueno, ¿qué tal tus...? Número 10. Detalles financieros. ¿Has oído hablar de alguien que paga en efectivo por un boleto de avión? Sí, la mayoría de las personas hoy en día usan una tarjeta de crédito o débito. Lo sentimos, pero toda tu información de pago también está en ese código de barras. Quien tenga la información de tu tarjeta de débito o crédito puede incluso hacer nuevas compras utilizando esos detalles. No, no necesita tu tarjeta física. Número 11. Robo de identidad. En este punto, tu identidad está en riesgo. Eso significa que alguien puede realizar una gran cantidad de transacciones o compras utilizando tu nombre y otra información personal. Y el riesgo no para de aumentar, porque el robo de identidad no es simplemente tomar prestado el nombre de otra persona porque suena mejor que el tuyo. Se puede convertir en un importante robo y ruina financiera. Número 12. El lado oscuro de la web. En caso de que pienses, yo no sería tan descuidado como para dejar mi tarjeta de embarque en un bote de basura público o en el bolsillo del asiento de un avión. No olvides lo arriesgadas que también son las cosas en línea. En julio de 2019, un popular software de facturación utilizado por más de 500 aerolíneas encontró un problema de seguridad importante. Extraños descargaban las tarjetas de embarque de las personas. Si bien este problema se solucionó de inmediato, solo sirve como prueba de cuán cuidadoso debe ser con este pequeño documento aparentemente simple. Número 13.
reclamar compensación. Una compañía de compensación de vuelos informó que menos del 2% de los viajeros reclaman dinero debido a retrasos importantes en los vuelos, reservas excesivas o cancelaciones. Una vez que conoces los términos y las condiciones de la aerolínea, puedes solicitar una compensación. Y tu tarjeta de embarque es el primer documento que necesitarás. No te pierdas este reembolso financiero si tienes derecho a él. Número 14. Registros de impuestos. Si viajas por trabajo, tus viajes podrían ser deducibles de impuestos. Necesitarás pruebas de que subiste físicamente a un avión y volaste de A a B. Y una tarjeta de embarque es exactamente eso. Es posible que no sea suficiente con simplemente mostrar un recibo de cuando pagaste el boleto. Además, si trabajas y pagas impuestos en el extranjero, la autoridad tributaria de tu país de origen también podría pedirte una prueba de tu ausencia del país. Número 15. Acceder al sitio web de la aerolínea. Con tu nombre y el registro del nombre de pasajeros, cualquiera puede acceder al sitio web de la aerolínea. Pueden cambiar prácticamente cualquier cosa en tu reserva de vuelo o simplemente cancelarla por completo si se sienten especialmente maliciosos. Claro, puede ser fácil volver a reservar. Pero no olvides que muchos operadores te cobrarán por cancelar o cambiar algo en el último minuto. ¿Y qué pueden cambiar? Me alegra que hayas preguntado. Número 16. Tu asiento de vuelo. Todos tenemos nuestras preferencias de asiento. Sé que no es lo más serio del mundo si tu asiento de ventana preseleccionado en la parte delantera del avión ha sido reemplazado repentinamente por un asiento de pasillo cerca de los baños. Ese vuelo va a apestar. O al revés. Yo, con mucho gusto, tomaré ese asiento del medio cómodo y feliz. Oh, lo siento. Creo que acabo de tener una alucinación de que prefiero el asiento del medio. Qué extraño. ¿Qué te gusta? ¿Pasillo o ventana? Cuéntame en los comentarios. Como fuera, una ofensa más preocupante sería si tu boleto de clase ejecutiva ahora se ha rebajado a económica. Adiós, espacio para las piernas y dinero extra que pagué para tenerlo. Número 17. Preferencia de comidas en el vuelo. Con las comidas puede ser mucho más grave. Puedes preseleccionar tu comida en el avión por opciones de estilo de vida personal, como el veganismo, o por razones médicas, como intolerancias y alergias alimentarias. Los cambios no autorizados en tus preferencias de comida son más que simples inconvenientes. Número 18. Tus recompensas de viajero frecuente. La mayoría de los pasajeros se unen a los programas de viajero frecuente porque no cuesta nada. En cambio, continúas ganando puntos a medida que te sometes al desfase horario, la comida cuestionable de los aviones e innumerables e incómodos controles de seguridad. Oye, esas recompensas son tuyas, por lo que todo ese tiempo y dinero que inviertes para obtenerlas deberían estar seguros. Eres el único que debería canjear las recompensas de viajero frecuente que tanto te costó ganar. Así que eso. Número 19. ¿Se te olvidó tu contraseña? ¿Crees que estás a salvo con todas tus cuentas de inicio de sesión? Cuando alguien hace clic en Olvidé mi contraseña, generalmente se envía una contraseña de restablecimiento a tu correo electrónico. ¿Ah, sí? Este bandido de la tarjeta de embarque ya ha tenido acceso a eso también. Número 20. Esa práctica de código compartido. El uso compartido de códigos es una práctica muy común cuando las aerolíneas asociadas venden asientos en los vuelos de los demás. Es conveniente para los pasajeros, pero también puede ser un riesgo. Tu registro de nombre de pasajeros también se puede utilizar para iniciar sesión en los sitios web de otras aerolíneas asociadas que comparten códigos. Cualquier persona con intención delictiva puede viajar con ese PNR varias veces, lo que aumenta las posibilidades de transacciones fraudulentas. Número 21. Privilegios de la tarjeta de embarque. Cuando una aerolínea global muestra tus privilegios de tarjeta de embarque como un truco de marketing para obtener descuentos y obsequios en las tiendas minoristas, es una gran oferta, seguro. Pero eso solo significa que tu tarjeta de embarque está expuesta a todos esos lugares. Si estás divulgando tu información y dejando que se extienda por todas partes, el riesgo de que algo personal caiga en las manos equivocadas solo aumenta cada vez más. Número 22. Invasión de privacidad. Si tu viaje es confidencial y sensible, entonces una tarjeta de embarque expuesta es exactamente lo que no quieres. No digo que tengas que ser un agente secreto ni nada, pero a veces simplemente no queremos que la gente sepa a dónde nos dirigimos, cuánto tiempo estaremos allí y qué haremos. ¡Ah! ¿Un boleto para la conferencia anual de Believers en Toronto, por favor? Bueno, bromas aparte, este tipo de intrusión de privacidad podría prepararte para... Número 23. Riesgos hipotéticos. Si la persona equivocada obtuvo información de que tú o toda la familia estarán de vacaciones en otra ciudad o país durante las próximas 2 semanas,
podría significar un verdadero problema. Esta persona podría decidir que esta será la oportunidad perfecta para entrar en tu casa, robar tu automóvil del aeropuerto o incluso de tu garaje. O tal vez simplemente ir a tu casa y patear a los gnomos de tu jardín. En pocas palabras, evita jugar a la ruleta de la tarjeta de embarque. Tienes demasiado que perder. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o la derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.